Y vamos ahora con información exclusiva de América Noticias. En solo 3 años han muerto 47 de los 272 caballos pura sangre comprados por más de 10 millones de soles durante el gobierno de Ollanta Humala. Fallecieron por enfermedades pulmonares, hepáticas, cardíacas, entre otras, pero tenemos la historia completa a continuación. Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. Las cosas no parecen andar a buen galope al interior de este regimiento de caballería. En solo 3 años han muerto 47 caballos pura sangre de los 272 que se compraron en Argentina por varios millones de soles. Según información del Comando Logístico del Ejército, otros 9 por enfermedades hepáticas, 8 restantes por enfermedades pulmonares y cardíacas y 6 por fracturas. Asimismo, 3 caballos fueron afectados mortalmente por enfermedades renales y otros 4 sufrieron hemorragia interna, traumatismo encefálico, disfunción multisistémica y tétano. El regimiento Mariscal Domingo Nieto fue reactivado por todo lo alto en el 2012 por el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Se invirtieron más de 10 millones de soles en la compra de caballos argentinos y en la vistosa indumentaria de sus jinetes. La escolta emulaba a los dragones franceses, la suntuosa caballería de ese país. ¡Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas! Proceda, coronel. Cuando Cuarto Poder llamó la atención de esta millonaria compra, se dijo que era el momento oportuno para la adquisición. Era el momento que nos permitía hacer esa inversión. Si nosotros decimos, ¿por qué no hicimos esa inversión dentro de 3 o 4 años? ¿Qué nos asegura en este momento que dentro de 3 o 4 años los valores, por ejemplo, de nuestros minerales que exportamos se van a seguir manteniendo? El número de caballos muertos ha ido en aumento. En el 2013, un año después de la compra, murieron 9 de estos ejemplares. En el 2014 la suma ascendió a 14, el año pasado fueron 15 y solo hasta mayo de este año ya se han reportado 9 caballos muertos. Esta es la versión del ejército sobre la muerte de los 47 caballos. Estos caballos han sido por el proceso de aclimatación de estos animales. Estos animales vivían en las pampas de Argentina y al ser traídos al cautiverio, hay un estrés del animal. Ese proceso de estrés ha sido uno de los factores principales. Este oficial indicó también que en los últimos años nacieron 48 ejemplares de esta misma raza.